Kaixo, egunon. Ha habido un hallazgo y lo han presentado ya, Aranzadi lo ha presentado, muy importante. Es una mano en un yacimiento Irulegi, en el valle de Aranguren, Navarra. Y es de hace unos 2100 años, o por ahí dicen, anterior a los romanos, más o menos. En esa mano, que más o menos esa de ahí, pues pone, parece ser de aquí, Sorioneku. Sorioneku, y eso quiere decir bienaventurado, digamos. Soria, bueno, significados, bueno, dicen que, y se puede decir que está en euskera. Y la grafía, las escrituras estas son paleoibéricas, le llaman así. En muchas cosas siempre andamos con la cuestión de cómo llamarle a cada cosa y una cosa y luego pues hacer una composición de la historia. Yo llevo bastantes años en este aspecto. Hace poco hice un vídeo también sobre la vasconización tardía, esa que parece ser que vino aquí el euskera hace pocos años y se ha implantado y se ha, pues, fácilmente, porque, bueno, por muchas razones. Pero con esto lo que vemos es una recomposición. Y voy a hacer un poco esa recomposición hasta los romanos, digamos, o algo así, ¿no? ¿Cómo estaba y cómo? ¿Qué es lo que tenemos? Están las comunidades antiguas con sus sonidos, la lengua, escritura y el significado de esos sonidos y la escritura, la correlación de todo. Tenemos los íberos, los sonidos son supuestos, porque no nos ha llegado eso para decir íbero, íbero. Lo que conocemos de íbero es la escritura paleoibérica, que llaman esa, ¿no? Que está pues toda la península, y los significados son supuestos también. Se trabaja y más o menos pues los entendidos van por una línea, pero siempre hay que dejar ese margen, si somos científicos, para saber o no saber cualquier cosa. Saber en qué es una suposición y qué es algo que sí es. Por ejemplo, los celtas. Los celtas también es algo, una suposición, porque ¿quién ha visto un celta? Pues no. Entonces, también los sonidos no los tenemos. La escritura tampoco. Y los significados, pues tampoco, no tenemos ni los sonidos ni los significados, pero es de lengua céltica. Lo que tenemos son suposiciones. Celtíberos, la mezcla, también que es toda una suposición. No tenemos ni los sonidos, ni la escritura, ni los significados. No los tenemos. Entonces, todo este mundo es de suposiciones. Como hacen con nosotros los euskaldunes, que hacen sus suposiciones los de ahí fuera, digamos, sin contar mucho con los que estamos aquí. Y ahora, en cambio, en los últimos años han entrado unas corrientes de que ahora con este hallazgo pues se van al garete todas, se van al garete. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo estamos en esta sociedad. En esta sociedad estamos en una gran mentira. Pues mira, vamos a ver, los romanos, los sonidos de los romanos, pues sí tenemos, pero de la comunidad esa de romanos no tenemos. Ya Naevius, 200 y pico años antes de Cristo, ya dijo que en Roma nadie sabía hablar ya latín. Y aunque luego, pues las religiones, los escritos, los escribientes, pues todo eso sí. Y ahí pues está la escritura, que ya estaba antes también, y los significados, que también se pueden deducir, sacar. Pero en realidad no tenemos ese campo de comunidad y sonidos. Y aquí tenemos euskaldunak, que estamos en la península, yo he nacido en la península. En la esquinita aquí, pero bueno, en la península. ¿Nosotros tenemos sonidos? Sí, tenemos sonidos. Ahora parece ser que sí tenemos escritura. Está escrito. Y
Significados, claro que tenemos. Si tenemos sonidos, tenemos significados. Ahora que resulta que lo más verdadero de todo esto somos nosotros. Somos nosotros. El resto este que está aquí arriba. Y el resto que estamos aquí arriba, y mis antepasados, que empezaron a escribir y decían, decir que estos, todos son uno. Eran uno. ¿Y dónde podemos estudiar eso? Pues aquí. Porque esto y esto sí es verdadero. Sí es verdadero. Porque lo tenemos nosotros mismos. Lo hemos heredado directamente, sin escuelas. Ahora, en los últimos años, están con las escuelas y ya están queriéndole darle esplendor, ampliar, un montón de cosas, desarrollar, desarrollar, sí, porque estamos en un arroyo increíble de conocimiento. Estamos en una gran mentira, eso ya lo sabemos. Pues ahora de aquí, en la historia, podemos ver que tenemos que estudiar más esto y esto, porque el alma de la lengua es la interrelación humana, es el verbo, los pronombres y verbo. Y miremos los pronombres y verbos del euskera en sus diferentes formaciones, cambiando muy poquito de un pueblo a otro, pero cambiando y dándole forma auténticamente como seres humanos que somos, no como robotitos que tenemos que decir todo como dice el jefe. Pues no. Y ahí tenemos que ver, y se ve que es una lengua completa, cosa que no son las otras lenguas. Y a ver si nos damos cuenta que solo es mirar y no se necesita microscopio. Pues ahora tenemos un hallazgo muy interesante que nos conduce más a una comprensión más verdadera de dónde estamos, de dónde venimos. A ver si encontramos a dónde ir. Eta euskaldunek dakeu, eginkizun handi bet, holako arrebeskeitan sartute hon berrin, anai arrebatasun gehiago eta berrin gaude, eta elkartasun gehiago. Eutsi goiei.